bueno que está, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, sí, sí, tenía acá el trapo y eso. Una volanta, pero no, pero no con, tiene caballo. Claro, no con caballo, con ruedas como si fuera una bicicleta. Sí. Oye, tiene dos ruedas de bicicleta. Sí. ¿No? Ahí empieza a andar. Tiene que conseguir el cosito de acá. Ah, sí, subía, se bajaba y acá se cambiaba. Solamente. Sí, pero si no tiene pila, no anda. Entonces raspa, es que la visita la madera. Va sacando la visita. Va sacando con este. Sí, claro, le da fuerza. Que ellas eran alguien acá adentro, que ustedes, como jóvenes que son, les hicieron recordar todo eso tan bueno que ellos tenían. Muchos no recordaban. Hay algunas de las que yo, que siempre estaban, digamos, dormitando, y ahora estaban todas atentas. Les encantó, te juro, esperando, inclusive esperando el lunes, el día que ustedes vinieron, estaban todas prontitas en el estar esperándolas a ustedes. Realmente les agradó mucho y les hizo mucho, la verdad. Que les hizo mucho bien, les cambió la cara, yo observando la verdad. Inclusive Milka, que es una persona que siempre estaba calladita la boca, y un día me dijo, qué lindo, Olga, dice, me hizo recordar, dice, antes, los tangos de antes, mis tiempos. Este fue un gran amigo. Mira cómo se llamaba. Abelardo Goitia. Pobrecito quedó paralítico. Porque dejó de trabajar, quedó paralítico. De la psicología. Sí, no, hice unos meses nada más. ¿Y dónde estudiaste psicología? En Ollampantezuca. Mira. Bueno. Pero sí, pero no siguieron. Además, yo no podía estar a aguantar la situación yo sola. Claro, estaba está. Sola. Entonces, después empecé el curso ese de contabilidad, que era, bueno, todo hasta el cálculo como un contador, digamos. Y eran dos años el curso, y también el segundo año te enseñaban taquigrafía. Yo se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. La verdad que me asombró la participación de las residentes. Sobre todo, hoy por ejemplo noté en Dolcira, que es una señora que tiene Alzheimer, que fue primera vez que la vi cantando porque sabía las letras. Algo increíble, una señora que no participa en nada, que está siempre en su mundo. Yo creo que lograron eso, que cada cual saliera de su mundo porque volvieron a recordar lo que ya habían vivido gracias a ustedes, gracias al tango, a las letras. Ustedes que las incentivaban a buscar material para como estudiar, digamos, y eso me pareció importantísimo. Pero rubricó la noche un rayito de luna que iluminó retratos pendiendo en la pared de esos viejos abuelos que, aunque en el hoy ausentes, en un soplo presente sonreían. Doy fe. Está. Bueno, eso es una cosa vieja, porque los noviazgos eran así. Se investigaba todo, hasta lo que comían. Ahora ya no. Recordé los tangos de antes, los bailes de antes, cuando yo era joven, de que bailaba todos esos tangos, y me sentí emocionada. Así que le doy las gracias a ustedes por haberme hecho recordar todas esas cosas lindas que presencié ahora, en estos tiempos que ustedes vinieron. Espero que vuelvan, que no nos abandonen, y muchísimas gracias, muy agradecida por todo. Buenas vacaciones que van a empezar bien. Ahora. Sí, ahora el primero de diciembre ya empezamos. Muy merecidas que se las tienen porque son de película. Sí.
Muchas gracias. La verdad que sí que nos han hecho unos días preciosos, preciosos. Muchas gracias. Gracias. Que sigan en esto, ¿no? Hoy el programa fue divino. Parece que lo eligieron así, no sé. Pero a medida que ustedes cantan, uno va recordando. Los felicito y deseo que sigan en este camino y que además nos acompañen en alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Valoramos mucho lo que muchas gracias. Barrio Tango, Luna y Miel.